amigos de Manos TV. Hoy conoceremos la historia de Ronald Rizzo, artista plástico guayaquileño, sus inicios en la pintura, exhibiciones, premios y anécdotas contadas aquí, en Bambú, historia de emprendedores. Comencemos. Ronald viene de una familia de artesanos emprendedores. Es aquí donde el pequeño comienza a despertar su vocación por el arte. Analizando esa pregunta que ha surgido muchas veces, en sí, mi familia, la caracterizo yo y realmente la puedo evidenciar y dar fe de eso, que son muy emprendedores, son artesanos calificados, y en base a esa esencia prácticamente, que es lo que yo he cosechado también, ellos han inculcado eso, es que puedes ver de pronto que yo no me quedo quieto en la cuestión de las artes plásticas, siempre andan innovando, compartiendo diferentes estilos, diferentes shows y todo lo que puedes observar en diferentes escenarios. Pero realmente, si retrocedo el tiempo, yo me acuerdo que desde mis inicios de preescolar, yo le regalaba a mi maestra un cerro de dibujo en cartón, en cartulinas blancas. En esa época no existían las cartulinas que ahora, bueno, tal vez pudo haber existido, pero yo no conocía las que ahora existen, las cartulinas plegables, que ya las encuentras en formato A3 y A4. En esa época mis padres hacían repostería, pastillaje. El pastillaje de esas rosas que eran bien delicaditas para poner en las tortas. Y ellos usaban bastante azúcar impalpable. El azúcar impalpable no venía en funda plástica como la encuentras ahora en el comisariato. En esa época venía envuelta en una cajita de cartón como de Conflex, como los que están ahora, ¿sí? Cosa que compraban por montones, porque esa era su materia prima. Ese cartón yo lo abría y me quedaba una plancha más o menos grande y por dentro era blanca. Entonces esas eran mis cartulinas de dibujo cuando yo estaba en preescolar, preparatorio. Yo me acuerdo tanto en preparatorio. Y bueno, ¿qué dibujaba ahí? Yo me acuerdo que dibujaba mi entorno, el paisaje, el puente de nivel, el primer puente en este caso, de acá vía perimetral. Yo me acuerdo tanto de eso, porque eso era lo... Yo me acuerdo que a esa temprana edad ya subía el puente y yo ya sabía que estaba cerca de la casa. Ya estaba cerca de la casa. Como sabrás, años atrás no había tantas vías arregladas, entonces el traslado tomaba mucho tiempo. Y bueno, dibujaba eso y eso es lo que plasmaba en mi cartulina preparatoria, que fue que le regalé a mi maestra con mucho cariño, un pilo así más o menos de unos 20, unos 15 centímetros de dibujo, se lo exigí porque para mí eso significaba mucho. Desde pequeño tenía claro que quería vivir del arte, y es en sexto año de escuela donde decide participar en un concurso para el cual pinta a Simón Bolívar y su caballo, pintura que lamentablemente no fue aceptada por la organización. ¿Por qué? Aquí los detalles. Tengo tres escenas bien claras y nítidas que yo recuerdo de niño. Una de ellas fue, yo estudié en la primaria en dos escuelas distintas, ¿no? En la segunda escuela que yo fui, en la escuela Juan Martín Moy, creo que cuarto grado, me cambiaron, entonces todos mis compañeros eran nuevos, ¿no? O sea, yo me acuerdo tanto que llegué, me senté y estaba en medio, me senté y miraba alrededor, ¿no? En esa época Osvaldo Guayasamín estaba vivo, entonces yo lo que yo veía como ejemplo, ¿no? Cómo sonaban los grandes pintores, cómo le hacían las entrevistas, veía el óleo, la pasta del óleo, porque le hacían varios videos, yo me acuerdo las noticias. Entonces yo veía como un referente, ¿no? Un pintor ecuatoriano, lo reconocen como tal, valoran su talento. Y yo desde niño sabía que quería vivir del arte. O sea, yo sí sentía esa vocación, sin dudarlo. Y yo miraba alrededor y decía a mis compañeros, en mi mente, ¿no? Ya, si ellos supieran que ya de grande voy a ser pintor también. Ya, tal vez hiciera más amigos más rápido. O sea, esa es la mentalidad de niño, ¿no? Yo decía, no me conocen, pero de aquí a algunos años yo también voy a ser un gran pintor. O sea, uno se iba enfocando, ¿no? Y bueno, y ahí en escuela también hubo un concurso. Me acuerdo tanto en sexto grado que escogen siempre a los mejores, ¿no? De dibujo, ¿no? Para que concursen afuera. Pues el concurso era en el centro cívico.
pero las bases decía que había que enviar el dibujo en un sobre cerrado, en un formato tamaño A4 o A3, no recuerdo el tamaño, pero yo dibujé, me acuerdo ahí el caballo Simón Bolívar, y a él obviamente montándolo. Mi profesora me lo hizo repetir como 6 veces, yo no quería saber nada del dibujo porque me lo hacía corregir una y otra vez la cara de Simón Bolívar. Le digo, pero está bien, yo hasta me quejaba con mi papá, lloré, le digo, pero si ya no sabe dibujar y está que me exige la cara, que le cambie, que le cambie. Bueno, hasta que lo mandé. Era el caballo completo, pues con toda la sombra, Carboncillo y Simón Bolívar ahí, todo. Entonces, bueno, llegó el lunes cultural y las profesoras me sacan de la fila unos minutos antes de la semana, del lunes cívico, y me indican, pues no. Pero para aquello, antes de decirte lo que me dicen, la profesora, había otro compañero que participó también, el que dibujaba más o menos, pero yo nunca le decía que dibujaba feo. Pero uno por dentro se da cuenta si dibuja más o menos o si te hace competencia. Dibuja Manuelita Sáenz asomada en la ventana. Y yo decía en mí, está bien feito, decía en mi mente de niño. Intentaba él porque no era de esas personas de señalar y hacer sentir mal. Pero bueno, los dos participamos. Resulta que me sacan a mí de la fila para conversar la maestra conmigo y me indica. Mi hijito dice, tu dibujo no lo aceptaron en el concurso. No lo recibieron, no lo aceptaron, y por más que insistimos, las personas allá encargadas dijeron que ese dibujo no, pensaron que te ayudamos nosotros, que no es hecho de un niño. Chuzo, ya entonces esa noticia a todo el mundo no le gustaba. Mientras me decían eso por acá, yo escuchaba por el micrófono que ya estaban premiando a mi otro amigo que había quedado en uno de los primeros lugares o algo así. Y mi amigo es que dibujaba feito. Ahorita ya están en la ventana. Entonces a esa edad yo dije, no, o sea, yo no para nada me puse triste, ni con rencor ni nada, sino que yo dije, chuta, qué bacán, porque eso significa que las mismas personas adultas creyeron que eso lo hizo un niño, y como yo estaba consciente que lo hice yo con toda la dedicación para ganar, y puse todo mi entusiasmo y mi técnica ahí, a esa edad, yo dije, wow, mi dibujo es de gran nivel, que ni ellos creen que lo hizo un niño. O sea, yo lo tomé del lado muy positivo, ¿ya? Dije, el dibujo debe haber estado tan bacán que creyeron que lo hizo un adulto. Esa fue mi conclusión y nadie me lo dijo, sino que yo me acuerdo tanto esa escena y siempre la comparto, ¿no? Porque fue como algo que te marca la niñez, pues, ¿no? Tú dices, chuta, tú dibujas bien, entonces significa que vas por buen camino. Claro. Sigue perfeccionándote, sigue innovando, entonces, y eso es lo que me mantiene así, activo, pues, ¿no? Y así iba ganando en colegios, primeros lugares, hasta que después fui al Colegio Bellas Artes. Ya en el Colegio de Bellas Artes, decide participar en un concurso realizado por la Armada del Ecuador, en el cual obtiene el primer lugar, cuya temática fue la Batalla de Jambelí. Esto ocurrió en el 2006. Te cuento que cuando estaba ya por terminar el bachillerato y el último año, a raíz de esa fecha es que conozco que existen concursos de pintura de alto rango, es decir, donde compiten ya todos los artistas profesionales y los recién egresados del colegio, porque ya cumplí mayoría de edad y ya pueden enviar sus pinturas. Pues yo recuerdo que ahí fue la primera pintura que hice para un concurso que fue para la Armada del Ecuador, un concurso que hubo ahí en la base naval sur, en la batalla de Jambelí. Ahí, entonces esa fue la temática. Yo me acuerdo que pinté durante una semana el mismo cuadro varias amanecidas, porque hay una fecha límite. Y siempre, cuando ya se aproxima la fecha, uno está más inspirado, la adrenalina, se toma varios cafés para estar ahí activo. Y esa fue la experiencia en la cual también obtuve buenos resultados. Ronald, desde un principio, se propuso no solamente a pintar, sino a transmitir lo aprendido. A los 17 años, abre su taller para dar clases de aerografía y realizar sus trabajos. La época de ya empezar a dar clases fue a raíz que egresé del colegio, porque ya uno tiene más tiempo. Pero mientras estudiaba, más que nada eran los contratos, los murales, los cuadros, los encargos, las restauraciones de paredes que estaban hechos de alguna técnica en relieve o en pintura acrílica. Entonces ese era mi ingreso. Y siempre iba invirtiendo en materiales, iba todos los ingresos que tenía, iba invirtiendo. Por ejemplo, ahí me acuerdo en esa época que logré mi primer aerógrafo,
Entonces, en el cual después le saqué mucho provecho y pude dar clases también de aerografía. La aerografía nunca me la enseñaron. Ya esa es una técnica autodidacta que yo fui practicando, perfeccionando la técnica, y luego lo que hice es fui fusionar ciertas clases que me dieron a mí del Colegio de Bellas Artes como teoría de color, pero la apliqué en la aerografía. Y en base a mi experiencia, mis prácticas, errores de combinaciones de pinturas y qué pintura es la que se utiliza, entonces en base a esa experiencia es lo que yo comencé a impartir clases de aerografía en nivel básico y nivel avanzado. Sí, siempre me gustó impartir clases, ¿verdad? O sea, no solamente producir de manera privada, sino transmitirlo, compartirlo también dando clases a personas adultas, jóvenes, niños. Siempre me ha gustado eso. O sea, siempre he sido bien activo, travieso. O sea, siempre quise mi taller, mi espacio. Y bueno, uno va innovando, va creciendo con su taller, con su alumnado. Después toca buscar otros espacios y así. En la actualidad el taller no lo tengo, lo tengo en mi casa. Entonces, más porque hubo una época que pasaba recorriendo. Entonces el taller era como una bodega prácticamente. Salón de Octubre, que es realizado en la Casa de la Cultura en el 2010. Sí, ciertamente ahí pude ganar el primer lugar, el primer premio de adquisición. Fue un año muy bueno. Mi hija recién también cumplió un año. Tenía meses de nacida, iba a cumplir un año. Entonces fue chéverísimo ese año. Fue súper chévere. Recuerdo que esa obra era un tríptico y lo pinté en uno de mis últimos talleres que tuve centro de Guayaquil. Entonces, una grata experiencia ese primer lugar. Participé algunas veces en la Casa de la Cultura, con exposiciones individuales y colectivas, y en salones, obviamente, Salón de Julio, Salón de Machala, Salón de Ambato, y bueno, no en todos los concursos tú ganas. A veces, inclusive siendo un ganador, a veces tu obra no queda admitida, o sea, hay que decirlo, pero no es porque tu obra no sea buena. Simplemente porque son gustos de diferentes jurados. Entonces, es concurso. Entonces, tú tienes que saber que cuando participas en uno de estos eventos, hay bases. Y el jurado que tocó en esa fecha, si no le gustó tu obra por algún motivo, pues ya tienes que aceptar, pues. Así son los concursos. En el 2006, de la Armada del Ecuador, con el tema de Batalla Jambelí, pues ahí también gané un primer lugar. Un primer lugar con mi obra, la que te comenté que me pegué varias amanecidas. Eran tres primeros lugares, entonces yo gané uno en el tema de Batalla Jambelí. Entonces ahí también fue un premio económico, mi primer premio económico a mis 17, 18 años creo que ya tenía ahí. Ese fue mi primer premio económico. Pero antes de aquello sí había ganado menciones de honor y todo lo que te dan, cámaras y útiles de materiales de arte, cámaras así que hacían concursos en la Plaza Colón. O sea, sí tenía bastantes concursos, pero no de ese ranking económico grande ya a nivel profesional. El premio económico te ayuda, a todo artista le cae muy bien porque es un sustento para seguir invirtiendo. Puedes comprar, si haces una buena planificación, pues sabes que tienes que comprar varios lienzos, invertir en pintura, la materia prima que uno utiliza, porque con eso das vuelta, es una inversión que después ves los resultados. Y bueno, y como yo estaba activo en mi taller, yo lo que hice fue a readecuar, invertir en equipos, porque también ya daba clases de aerografía. Tenía cierto alumnado. Lo que hice fue abastecerme de herramientas para dar clases a más estudiantes de aerografía, porque cada aerógrafo cuesta $120. Imagínate, entonces cada uno representa bastante, y así mismo compresor. Y bueno, uno se va equipando, ¿no? Ahí todo lo que uno utiliza, ¿no? Caballetes y en fines. Thank you.
En el 2014 participa en la tercera temporada del programa Ecuador Tiene Talento, en el cual llega a semifinales mostrando su arte tan solo en 2 minutos. De esta experiencia nace la idea de realizar shows de pintura rápida. Te digo algo que me pasa a mí en lo personal. Cada cierto tiempo me gusta en lo personal sentirme, bueno, ¿qué hiciste dentro de 3 años? ¿Qué has logrado? ¿Sigues así mismo, por decir, solo pintando cuadros o dando clases ya 5 años lo mismo? ¿Y qué has obtenido? ¿Qué más has innovado? O sea, yo me hago esa misma pregunta. Y bueno, y Ecuador Tiene Talento, desde la primera temporada yo quería participar. Y dije, bueno, voy a esperar la segunda. En la segunda, por estar en el taller, se me pasó la fecha y no pude. En la tercera dije, no la dejo pasar. Por eso es que participé en ETT3. Y bueno, yo decía, solo tengo 2 minutos para presentar mi talento. Tú sabes que pintar no requiere de tanta presión. Para pintar una obra se demoran meses y años. Pero hay que hacer un estudio para poder lograr un show y que sea pintura. Porque cantar, tú sabes que pueden cantar, bailar, bailan. No es tan difícil. Yo creo que no es tan difícil en el sentido de demostrarlo en esos 2 minutos. Tiene su preparación, sí, pero para hacerlo en 2 minutos, creo que los que vemos verde esa situación así bien complicada somos los artistas pintores. Entonces, yo lo que dije, bueno, quiero que se enfoquen en mi pintura, en mi obra final, y no en quién es el pintor. Por eso es que ahí yo salgo disfrazado, pues con un personaje, pues con una máscara. Me hice hacer un traje de una bata, todo negro, parecía monje, pero con una cabeza de loco, ahí un payaso que lo tengo justamente al fondo. Te voy a alzar la cámara un poquito. Esas que están arriba, si logras ver esas cabezas. Entonces ahí tengo una original, arriba están otras, ahí. Esas que están arriba son las copias, porque surgió algo importante. Eso me la puse en la cara como máscara. Ajá. Entonces, una era de madera, es madera tallada. Hice el casting con eso. Y el casting lo hice, pero esa me pesaba, prácticamente no veía nada previo a que yo ya había practicado mi pintura. Entonces, pinté el casting como a ciegas. Entonces yo dije, para la primera audición, ya con los jueces, me voy a hacer una réplica ya de cartón. Ya con eso estaba más cómodo. Y bueno, pasé la primera ronda, pinté así con 2 minutos la pista y toda la vaina, chévere. Y así, fue una experiencia chévere estar en televisión, pintar en 2 minutos con el público, los aplausos. Ahí. Después me mandaron a duelo, tuve que pintar en 1 minuto y medio. Y ahí pasé a semifinales, en el cual tuve que armar otro show ya mucho mejor. Y ahí pinté más bien el retrato de uno de los jueces en 2 cuadros. Entonces fue una bacanada, como dicen mis amigos. Sí, hasta semifinales. Yeah. Hasta, porque ya a partir de allí el concurso ya radicaba realmente en mensajes de texto. Solo era por votos. Entonces de 10 participantes solo pasaban 2. Y de mi grupo pasó un grupo de baile, un grupo de bailarines, que constaba de 10 integrantes, más o menos. Entonces yo creo que 10 a 1, por mensaje de todos, montones llegaban. Y ahí también pasó otro señor que cantaba con una hojita de guayaba, muy chévere también. Y bueno, así, esas son experiencias, ¿no? En ETT3. Realmente sí, o sea, a raíz de aquello yo ya me fui lanzando al escenario con ese show de pintura. Pero ya ese bichito estaba desde el 2011. Ronald tuvo la gran oportunidad de llevar su show de pintura rápida al evento donde el Club Sport Emelec realizó el lanzamiento de su camiseta oficial 2020. Gran aceptación tuvo la presentación, que también fue invitado a la Explosión Azul. También soy emelecista, ¿sí? También soy emelecista, emelecista de los buenos, no esos que son enfermos a muerte, que no pueden conversar con un barcelonista. No, yo puedo tener aquí a un amigo barcelonista con camiseta, el abrazo, todo chévere, todo tranquilo. Pero a ver, la Explosión Azul, antes de participar ahí, hicieron el lanzamiento oficial de la camiseta 2020. Entonces fue para Adidas la contratación, donde tuve que, bueno, pintar a sí mismo un show privado para su lanzamiento, pero fue al escudo de Melé. Entonces yo les lancé la propuesta, le dije, este show no es tanto para cierta cantidad de público, nomás así es algo privado. No, también hay que lanzarlo para en el estadio, donde está toda la hinchada, para que lo pueda apreciar algo nuevo, algo diferente. Entonces, a 2 días antes, les hice esa propuesta. Ya, y el jueves, creo, yo pinté este cuadro del escudo de Melé el martes. Y ya el jueves creo que fue la Explosión Azul. Entonces, en 2 días tuve que armar el nuevo lienzo y ensayar en las noches.
Porque para dar un show de 2 minutos, no es que ya pintaste 2 minutos y ya te ganaste el montón de plata por ese cuadro en 2 minutos. Tuviste que haber invertido tiempo, mucha pintura en las prácticas, volverlo a fondear y volver a hacer un ensayo, ver los errores, marcar tu tiempo. Tienes que marcar el tiempo si vas acorde con el ritmo de la música, porque yo hago la pista de la música. Entonces todo es un proceso. O sea, para 2 minutos detrás de aquello hay todo un ensayo. Los animadores que desde ya son conocidos allí, de la hinchada que también cumple un papel importante, del mismo presidente del club Sport MLE, de los mismos organizadores que coordinan toda esta logística increíble de la explosión de luces y todo, quedaron contentísimos. O sea, y yo me sentí de lo mejor porque estás ahí con todo el estadio lleno, pintar delante de miles de personas. O sea, de eso es lo que yo buscaba llegar, que mi arte se pueda lucir, mi show de pintura se pueda lucir en un estadio que es donde creo que considero que es un lugar ideal porque está rodeado y todo el mundo lo ve por las pantallas y todo. Ronald también ha participado pintando las emblemáticas letras de Guayaquil en el Malecón 2000, además de llevar el arte en 3D en el piso de la Plaza Rodolfo Vaquerizo. Es una técnica que la domino, no la he explotado mucho, no se ha visto muchos trabajos de mi autoría aquí en Guayaquil, pero sí me hicieron la propuesta de realizar un diseño. La medida era más pequeña, pero siempre yo voy aconsejando, ¿no? De acuerdo al tema, son las medidas. Y bueno, fue para la Fundación Malecón 2000, donde se realizó este trabajo, en la Plaza Rodolfo Vaquerizo Moreno, donde era entrada libre, todo el mundo podía tomarse fotos, todo era para el público en sí. Y esa fue la experiencia chévere que se hizo ahí el puente, ¿no? El puente colgante. Desde un punto de vista, tú te parabas y podías ver como que realmente, si no caminabas bien por ese puente, te ibas al abismo. O sea, era una ilusión súper chévere. Eso es lo que causa pintar en el piso y realizar un arte 3D. Lo puedes hacer con animales, con objetos, pero todo es con perspectiva. Estudiarlo con puntos de fuga es un poquito complejo porque no te sale, a veces cometes errores. Entonces tuve que borrar 2 veces porque algo no me cuadraba con el punto de fuga. Entonces requiere su tiempo, requiere, y en el piso también estar pintando, toma, fue unos 4 días para terminarlo, 4 o 5 días. Así como tengo varias presentaciones del show de pintura rápida, de pintura en vivo, tengo dos, ¿no? La primera que te conté en Ecuador Tiene Talento, cuando hice el casting, que la máscara que me puse, la primera fue tallada de madera. O sea, yo me hice un personaje porque no quería literal hacerme famoso por quién era, sino que tenga ese factor sorpresa de quién será el pintor. O sea, lo ves disfrazado y pinta una locura así. Me pusieron ahí, señor misterio, porque no sabían quién era. Entonces yo me quité la máscara para la semifinal. Ahí recién me quité la máscara y dice, ah, ha sido joven, que no sé qué y todo. Bueno, y esa máscara que me puse no me dejaba ver, como te contaba. Y ahí lo hice medio adivinando en el casting, pero salió. Salió porque había practicado. Experiencia es esa, que no, en el casting de Cuartín de Talento lo pinté como a ciegas, por la máscara que era de tallada de madera. Y esa fue una de las primeras. Y la última, que fue en la explosión azul, yo de la adrenalina, todo, ya había practicado chévere. Me acuerdo que tenía mi caballete, y el cuadro era de 1,50 m por 1,50 m, y mi pista ya chévere, iba pintando la adrenalina, todo. Hay un tiempo en el que yo sé que el cuadro ya lo debo virar, por el ritmo de la música. Entonces yo me adelanté. Ya lo había terminado. Adelanté y yo digo, chévere, voy a terminar más rápido, voy a hacer algo más de show. Pero para darle la vuelta, yo lo tenía amarrado por la parte de atrás.
Bueno, yo le quité la cinta, le doy la vuelta, y yo sabía, antes del show, yo dije, cuando le doy la vuelta, ya solamente tengo que hacer mínimos toques, ya no tanto, porque ya no está amarrado. Pero yo me olvido de ese detalle y sigo con la música, el show, pintando al ritmo de la música, porque la música, la pista de fondo, te conecta, te da energía, porque es una electrónica. A mí me gusta mucho la electrónica, ¿no? Y es como que bailas ahí todo. Y bueno, y ese cimbrón, ya cuando lo vieron, yo sigo pintando, pues, como que sin nada. Y sigo pintando, y iba a seguir pintando, y cuando ya no estaba amarrado, entonces ese cuadro por el viento se viene, un poco hacia mí, se viene. Entonces a lo que se viene, o sea, se ve la escena de que se cae sobre mi espalda, pero de allí, rápido, se lo cuelga y sigo pintando, como que no pasó nada. Entonces, la experiencia fue producto de la adrenalina, de la euforia, del momento, y bueno, también sacaron memes de que se cayó el cuadro, porque ese pedacito que se viene el cuadro nomás, pero esa fue la experiencia que causa gracia, ¿no? Y tú te diviertes viendo que tu arte dio para la hinchada azul y dio para la hinchada barcelonista, ¿no? O sea, para los dos lados se fue. Ronald Rizzo es licenciado en artes, graduado en la Universidad de Guayaquil. Soy Jocelyn Montenegro, hasta la próxima. Así como los consumidores del arte o los que compran arte, siempre estudian la vida del artista para darle ese realce a su obra, ¿no? O su firma. Yo creo que así mismo deben estudiar los jóvenes artistas, a los pintores o a los compañeros que ven que tienen como un poco de éxito, mucho éxito, mediano éxito, conocer un poco más de la vida, ¿no? ¿Por qué él está así? ¿Cómo lo logra? ¿O cómo fue su proceso, su crecimiento? ¿O es pura palanca o contacto de apellidos? Porque esa es la realidad. Es la realidad. La realidad es de quien lo ubican acá por contactos. La otra realidad es quien logra subir por su propia cuenta, con trabajo y esfuerzo. Las dos, no es que una es mejor que la otra, sino que son dos realidades que hay que saberlas distinguir y saber en qué lugar estás.